Qué tal, mis inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a continuar con esta miniserie de a qué rango ascendemos a los personajes por cada clase y toca turno a la clase hábil. Ya lo saben que voy a estar hablando sobre cada personaje muy rápidamente, va a ser un resumen del resumen básicamente. Entonces, si quisieran que yo abundara más sobre algún personaje en específico, pues déjenlo en los comentarios y vamos a estar viendo. Evidentemente voy a ir sacando gameplays conforme vaya avanzando el tiempo de cada uno de los personajes aquí mencionados. Así que, bueno, vamos a comenzar. Y en este caso vamos con Aegon. ¡Wow! Pie derecho. Literalmente pie derecho. La verdad es que el personaje muy, pero muy bueno. La verdad es que para muchos el mejor del juego en general. Y también yo creo que si lo lleváramos a su máximo potencial y lo enfrentáramos a quien sea, él ganaría. O sea, no creo que tenga rival con 999 de combo. Pero bueno, ¿hasta qué rango yo lo recomiendo? A su rango máximo en cualquiera de todas sus presentaciones. 1, 2, 3, bueno, creo que de 1 no está. 2, 3, 4, 5 y 6 estrellas a su rango máximo permitido. Ahora, ¿cuáles serían los puntos a tener en cuenta? Si es que no lo tienes duplicado, yo lo recomendaría únicamente a rango 4. De 4 estrellas a rango 4, de 5 estrellas a rango 4. Y si el de 6 estrellas no lo tienes duplicado, mi inmortal, la verdad es que yo no te recomendaría ascenderlo, ¿eh? La verdad es que no, a menos que se te duplique, aunque sea por un puntito. O sea, aunque sea por un puntito, ahí sí, 100% recomendado, ¿vale? Hay que verlo así. Ahí sí yo, no, o sea, créeme lo que, yo lo que más espero es un Aegon. Me gusta muchísimo el personaje y además que es súper útil y me daría para hacer un montón de contenido. Pero bueno, eso vamos a irlo viendo más adelante. Pasamos ahora con el buen Agente Venom, el cual yo te diría, llévalo hasta rango 4 en sus variantes. Al de 4 estrellas, tal vez yo te diría, llévatelo a rango 5. ¿Por qué no? Es un 4 estrellas a fin de cuentas. Y en el de 5 estrellas, la verdad es que un rango 5, la verdad es que no. Rango 4 como máximo y eso para defensa, nada más. Porque el personaje no es atacante. Las dos panteritas me mantengo súper firme en decirte que las dejes a un mínimo, bueno, a un máximo más bien de rango 2. La verdad es que no valen la pena. En 4 estrellas en ambos casos, llévalos a rango 3, incluso rango 4 para tus arenas y tan tan. Se acabó. No sabía que teníamos una pantera de 6 estrellas. La verdad es que no tenía ni la menor idea. Qué feo. Ten mucho cuidado. Si te sale, no lo subas. Vemos a Black Widow, que es una reciente incursión de 5 estrellas. Y la verdad es que está muy bien, ¿eh? En todas sus variantes yo la recomendaría rango 5. Sí, totalmente recomendada. Al igual que con Aegon, si no la tenemos duplicada, rango 4. Únicamente. En cuanto se duplique, rango 5. Es un muy buen personaje. Baja la precisión de las habilidades. Excelente, me gusta muchísimo. De hecho es uno de los personajes que estábamos pidiendo ya bastante que nos lo metieran de 5 estrellas. Pero pues nada más no lo querían hacer. Pero afortunadamente hoy día ya la tenemos disponible. Posteriormente pasamos con el que para muchos es el dios de MCOC. Y estamos hablando de Blade, el buen muchachón Blade. Este personaje claro que merece el rango máximo en todas sus variantes. Desafortunadamente y muy sorpresivamente no lo tenemos de 6 estrellas. No sé por qué, no creo que pase mucho tiempo. De hecho estoy casi seguro que no termina el año sin que Blade esté en los 6 estrellas. Pero quién sabe. Yo lo recomiendo el rango máximo en todas sus variantes, incluso sin la dúplica. Sí, así como me estás escuchando. Si es que lo tienes de 4 estrellas y no tiene dúplica, no importa. Llévatelo a rango 5 y de 5 estrellas también. Porque el personaje funciona aún así muchísimo. La dúplica, lo único, por así decirlo, que es muy bueno, pero es lo único que va a estar haciendo, es que gane regeneración. Y su regeneración, como ya lo sabes, es infinita. Entre más nivel de singularidad tiene, pues más se regenera, eso es obvio. Es muy bueno. Créeme lo que en cualquier nivel que tú estés, y no me refiero al nivel 50 o 60, no, me refiero a cualquier nivel de progresión dentro de la batalla, el personaje va a ser súper útil para ti, o sea, súper, súper útil. Entonces, claro que yo lo recomiendo al 100%. Posteriormente pasamos con Crossbones. El personaje es un amado de muchos y odiado de otros cuantos, y pues incomprendido de unos que andan por ahí, ¿no? La verdad es que el personaje no es que merezca al 100% la pena el llevarlo a un rango máximo, pero tampoco lo desaprovecha. Si hablamos de un 4 estrellas, yo te diría, va, ¿por qué no? Échale rango máximo, ¿por qué no lo hacemos? De hecho el mío está en rango máximo y puede funcionarte. Si estás en esa liga, puede funcionarte. En su tiempo yo me peleaba por él porque es un muy buen personaje que te ayuda para las arañas, para los que luden, para los que tienen mucho, o sea, porque imagínate, con cada furia que él tiene, baja la presión de las habilidades. Y hay veces que te llega a cargar hasta 10 furias, o sea, una locura, el daño más bajar la precisión, excelente, ¿no? Pero de 5 estrellas la verdad es que yo no recomendaría un rango 5. Tal vez, y tal vez un rango 4 sí te lo recomendaría. Pero no lo sé, Rick, creo que no.
En cuanto a los dos Daredevil en ambas situaciones, a 4 estrellas a rango 3, los 3 estrellas puedes subirlos a rango máximo, no pasa nada. 5 estrellas, rango 2 como máximo, rango 2. El Daredevil clásico no lo tenemos de 5 estrellas, entonces pues, no te preocupes. En cuanto a el Netflix, sí, nada más rango 2. Y al de 6 estrellas, que en este caso se invierte en los papeles, no tenemos al de 6 Netflix, pero al clásico sí, déjalo en rango 1, ¿vale? Nada más. Tiene una buena habilidad, que es que puede eludir los proyectiles, pero pensándolo, creo que yo no lo subiría ni con eso, la verdad es que no. Pasamos posteriormente con Elektra. Este personaje igual, te lo recomiendo únicamente hasta el rango número 3 de 4 estrellas, todos los demás y rango 5. 4 estrellas, tal vez yo te diría, no sé, creo que rango 3, la verdad es que sí, vamos a dejarlo en rango 3. O sea, sí, o sea, créeme que quería cambiar mi opinión, pero sí, rango 3. Al de 5 estrellas, rango 2 como máximo, vamos a dejarla en rango 2, solamente para las arenas. Y el de 6 estrellas, no hombre. Y ya, rango 1, y ya. Pasamos con Falcon. Ay, wow. ¿Qué te puedo decir? Rango 3 como máximo y el de 5 estrellas rango 2 igual y tan tan, se acabó. Vamos con Deadpool. Este personaje, mira que me causó mucho a... ¿Cómo lo podríamos llamar? ¿Curiosidad? ¿Alarma? No sé cómo quisieras llamarlo, pero o sea, el punto es que despertó un foquito rojo en mí, ¿no? Porque me di cuenta que en el video de a quién ponerle gema, muchos peleaban que porque yo no había puesto a Gwenpool, que porque había dicho que ella no merecía una gema. Y es que pues básicamente no la merece, pero bueno, ya no vamos a entrar más en discusión de eso. Vamos a hablar del rango. El personaje es cierto que sí funciona para quests complicados y largos, ¿sí? Nos puede apoyar en el laberinto. Muchas personas se pasaron parte de su laberinto. No creo que alguien se lo haya pasado todo, pero sí parte de su laberinto con Gwenpool. Entonces, la verdad es que rango 4, vamos a dejarlo en rango 4. Es cierto, conozco muchas personas que la tienen en rango 5, pero te soy honesto, hoy día ya no la utilizan. Entonces, creo que yo te diría, no, rango 5, la verdad es que no, muchachote, déjala en rango 4. La de 4 estrellas, yo creo que sí vale la pena rango 5. De hecho, la mía está en rango 5, entonces en 4 estrellas sí vale la pena, no te preocupes. Vale, pasamos ahora con Hawkeye. Este muchacho, la verdad es que es cierto, funciona para la variante número 1, para la sección 1 y ser exactos, pero de ahí en fuera, francamente, no le veo utilidad. No le veo ninguna utilidad al personaje. Es cierto, tiene drena poderes y lo que tú quieras, pero no, la verdad es que no le veo utilidad. Así que yo recomendaría un rango 3 como máximo, 5 estrellas rango 2 y el de 6 estrellas en el rango número 1 y tan tan. Y el mismo caso para Karnak, exactamente lo mismo. Pasamos directamente con Killmonger, el cual es un personaje bastante, pero bastante OP. Es un muy buen personaje, te va a apoyar demasiado, tanto en la defensa como en el ataque. Afortunadamente en el ataque se desenvuelve muy, pero muy bien, incluso en peleas largas, ya que por ahí tenemos una habilidad con el sangrado que podríamos llegar incluso hasta 50, o sea, podríamos estar dejando 50 hemorragias, entonces lo cual está bastante bien. No sé tú, pero creo que está bastante, pero bastante bien. Corrígeme si es que me equivoco en este dato, pero de que se puede dejar una hemorragia muy, muy, muy fuerte, se puede. Entonces, corrígeme en este dato si es que me equivoqué. Ahora, ¿a qué rango lo recomendaría yo? Rango máximo en todas sus variantes. En todas, o sea, realmente en todas, incluso sin duplicarse. Ahí te va. Tal vez me podrías decir, oye, pero ¿cómo voy a subir a mi Killmonger a rango 5 de 5 estrellas si no lo tengo duplicado? Bueno, porque te puede funcionar para el ataque. Y la duplica realmente no afecta esa sección. O sea, realmente no afecta en nada. La duplica es más que nada enfocada al lado defensivo. Si tu plan, lo que tú quieras hacer, es subirlo para utilizarlo como defensor y no lo tienes duplicado, rango 4 como máximo. Incluso yo te diría rango 3. Pero si ya se te duplicó, si quieres llevarlo para eso, échale rango 5 y pues vamos a darle. El de 6 estrellas igual merecería un rango 2, incluso con una sola duplica. Pero... si tú quieres prestigio, pues espérate un poquito a que vaya creciendo más esta posibilidad. Y listo, sin problemas. Vamos con Kingpin. Este personaje está un poco extraño, ¿eh? Porque, mira, por un lado, en ataque no funciona. O sea, realmente en ataque no funciona. Pero en defensa, yo creo que sí, ¿eh? Créeme que se ha estado popularizando un poco. Y el personaje sí funciona. O sea, realmente funciona por el tema de su rabia atroz, de que se quita las desventajas hasta cierto punto. Eso funciona bastante, créemelo, es muy, pero muy útil. Entonces, la verdad es que yo sí recomendaría.
¿A qué rango lo recomendaría? Vale, 4 estrellas rango 5 sin problemas, 5 estrellas rango 4, sí, así como lo escuchaste, rango 4, rango 5 no, rango 4 sí, sin problemas, 6 estrellas rango 1 y eso es como máximo, o sea, la verdad es que sí, como máximo. Korg, ulala, ulala, lala, lala. Con este personaje la verdad es que estamos bastante, bastante dados, porque... Es un excelente defensor, como atacante no funciona, eso quítatelo de la cabeza, como atacante no funciona, da asquito de hecho, pero como defensor es de lo mejor, o sea, yo te podría decir que hoy día es el top número 2, top número 3 de los mejores defensores en cuanto a, vamos, en cuanto a Marvel, ¿no? O sea, pues sí, ¿de qué más estamos hablando? ¿De DC Comics? Bueno, sí, es lo mejor, entonces, en todas sus variantes yo recomiendo un rango máximo, 4 estrellas, 5 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas, 4 estrellas, rango 5, 5 estrellas, rango 5, y el de 6 estrellas, así se te duplique una sola vez. Sí lo recomiendo rango 2. La verdad es que sí lo recomiendo. Obviamente si se te duplica más veces, pues vas a tener prestigio y defensa rotísima. Entonces yo sí lo recomiendo. Posteriormente pasamos con Masacre, uno de los cuales es miembro de las trinidades más fuertes que existen en la batalla. Y yo creo que esto ya le da bastante mérito. Además de que el personaje ataca muy bien, es bueno en general. Entonces yo creo que por sí solo se anda dando una buena reputación. Así que sí que lo recomiendo. Un rango 5 de 4 estrellas. De 5 estrellas un rango 4. Rango 5 la verdad es que no lo recomiendo. Y de 6 estrellas rango 1. No hagas tonterías. Ahí quédate. Abusado. Rango número 1. Posteriormente pasamos con Caballero Luna. El cual yo digo... La verdad es que paso de largo. Rango 3 como máximo en todas las variantes. Exceptando la de 5 estrellas rango 2. Ahí nada más. Y la de 6 estrellas rango 1. ¿Vale? Pasamos ahora sí con Nick Fury. Que es otro de los pesos pesados de este mes. De este año. La verdad es que el personaje es muy, muy, muy bueno. Hace un gran daño. Es cierto que puede llegar a ser hasta complejo, difícil de entender. Pero no te preocupes, no te preocupes que es un gran personaje. O sea, la verdad es que es un gran personaje. Y de 4 de 5 estrellas, yo lo recomiendo rango 5 sin problemas. Si no lo tienes duplicado, no vas a tener tu protocolo de reabastecimiento. Entonces, es cierto que puede complicarse un poquito ahí. Pero aún así yo lo recomendaría a rango 4. Ya duplicado a rango 5, como te comenté hace un segundo. Y de 6 estrellas, la verdad es que yo lo dejaría en el rango 1. A menos que se me duplique una vez, rango 2. Si se me duplica más veces, pues prestigio y... Vámonos, está excelente. Posteriormente pasamos con Night Thrasher, el cual es uno de los personajes que también es bastante incomprendido. Y que se le hace muy poquito caso, pero es bueno en cuestión. O sea, el personaje es bastante, bastante bueno. En cuanto al de 4 estrellas, yo recomendaría un rango 5 sin problemas, no te preocupes. En cuanto al de 5 estrellas, sí te dije 4, ¿verdad? Y el de 5 estrellas yo recomendaría un rango 4 como máximo. Es bueno, pero la verdad es que hasta arriba no está. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Y el de 6 estrellas yo diría que rango 1 está bien, perfecto. Pasamos ahora con Punisher. Este Punisher es muy exclusivo, ¿sabes? Porque solamente te puede salir en los cristales de Caballero y de Irreclamable de los de las... ¿Cómo se llama? De las arenas, o sea, tienes que abrirlo con insignias. Entonces, es un poquito complicado de conseguir, pero el personaje no crees que es así como que... La verdad es que está súper difícil. No, la verdad es que no. Yo sí recomendaría un rango 4 máximo. O sea, de 4 estrellas tal vez sí te recomendaría el rango 5. Pero de 5 estrellas yo te diría, déjalo en rango 4, muchacho. No tienes por qué esforzarte tanto. Solo para que sea como trofeo. Porque si no, no te preocupes, ahórrate tus recursos y ya. Yo, por ejemplo, planeo subir al mío a rango 4, pero porque tengo la gema. O sea, porque si no tuviera la gema, ni de chiste. Posteriormente pasamos con Ronin, que es otro de los personajes del año. Y que es otro incomprendido cañón, Yo hice el gameplay de él y les gustó, o sea, se les hizo padre y todo el rollo. Pero muchos me comentaban, oye, es que no entiendo. O sea, realmente aún sigo sin comprender al personaje. Y es muy entendible, porque... Tiene su chiste, pero eso no se preocupen que vamos a irlo checando posteriormente en otros gameplays. ¿A qué rango lo recomiendo? Rango 5 en todas sus variantes. Oh, incluso en la de 5 estrellas. La verdad es que sí recomendaría el rango 5 en la de 5 estrellas, pero solamente duplicado. Y en la de 6 estrellas, rango 1, ya lo sabes. Posteriormente pasamos con Spider-Man, traje de sigilo. Este es de, vamos, este año también. Excelente personaje, excelente, muy bueno. Funciona un montón de cosas. No te he traído gameplay de él así cañón, enseñándote todo lo que podríamos llegar a hacer, porque es un poquito complicado. Pero sí que me gustaría hacerlo. La verdad es que sí que me gustaría hacerlo y probablemente lo haga unos cuantos días. ¿Vale? Ahora, en cuanto a su rango, todas las variantes a rango máximo. Todas, sin excepción. Un gran prestigio que tiene este muchacho. Muy, muy, muy bueno. Y vamos, ¿qué pasa si no tenemos la dúplica? Nada, no pasa nada, solamente nos va a dar la parte de las furias. Pero yo creo que si no tiene la dúplica en la parte de 5 y 6 estrellas, sí recomendaría de 5, únicamente el rango 2. Tal vez hasta rango 3 si quieres, para que haga fuerza. Y el de 6 estrellas, déjalo en rango 1, no, ahorita está bien, ya cuando
Vaya más arriba, ya. Ya, ya, más. Ya con esa duplica, más. Pasamos ahora con Taskmaster, que la verdad me voy enterando que está de 6 estrellas. No tenía ni la menor idea, la verdad es que no tenía ni la menor idea. Y eso es bueno, la verdad es que eso es bastante bueno, porque el personaje es bueno. Y precisamente necesitábamos algo así, algo que hiciera más daño, porque estaba topado. Entonces, creo que está bastante bien. En todas sus variantes, 4 y 5 estrellas, yo recomendaría un rango 4. La de 4 estrellas, hasta un rango 5, sin problemas. Pero la de 5 estrellas, rango 4, y la de 6 estrellas, déjalo en rango 1, la verdad es que no. El personaje sirve para batallas largas, para batallas complejas, para batallas con algunas cosas que nos pongan encima. Entonces puede funcionar muchísimo por ese aspecto. Igual tengo un gameplay de él, el cual te recomiendo ver, y lo recomiendo. Vamos ahora con Thor Ragnarok, el cual es otro de los personajes que la verdad no tiene nada extraordinario en cuanto a la defensa ni en cuanto al ataque, pero el prestigio es el top número 1. Entonces, vamos a hablar 4 estrellas rango 5, sí, sin problema, 5 estrellas rango 5, pero ojo, el de 5 estrellas únicamente rango 5 si es que lo tienes duplicado y por más de 100, si no, no, la verdad es que no, o sea, la verdad es que creo que no, pero ese rango 5 te va a funcionar un montón para el prestigio y pues vas a poder llegando más rápido y vas a subir un montón. ¿Vale? Entonces esos son los casos. Y el de 6 estrellas, rango 1. A menos que se te duplique igual varias veces, sigue siendo el top número 1 en prestigio en 6 estrellas. Entonces, está bastante bien. Así que, vale, pasamos ahora con el soldado del invierno. Del infierno, iba a decir, con el soldado del invierno, que la verdad merecería un rango 3. En cuanto a 4 estrellas, tal vez hasta rango 5, ¿por qué no? Pero es que no, 5 estrellas vamos a dejarlo en el rango número 2 únicamente para arenas, y el de 6 estrellas rango número 1, y ya, se acabó. Uf. Ustedes coméntenme qué piensan, mis inmortales, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Creen que habría algún personaje al que yo haya dicho que no, que sí merezca ser ascendido? Por ahí vi una que estaban comentándome de que fuera un poco más específico en algunas cosas, pero considero yo que si me vuelvo más específico, el video duraría un montón más. O sea, imagínense, estamos llegando o ya pasando los 17 minutos. ¡Wow! Vaya que están durando esos videos. Pero bueno, sin más, por esta ocasión ha sido todo. Espero haber sido de su agrado, que lo hayan disfrutado y que se hayan entretenido. Que hacen que eso es lo más importante, mis inmortales. Si es que así fue, denle like y suscríbanse y compártanlo para que más personas lo vean. Y pues nada, mis inmortales. Vamos a ver y continuamos con esta serie. ¿Vale? Los veo hasta el siguiente video. Cuídense. Chao, chao.